Buenos días, hoy es martes 16 de noviembre, son las 10 y cuarto de la mañana. Estoy ahora mismo en la calle Rafael Salgado, en el fondo norte. Detrás de mí podéis ver dos grúas de Aguilar. La que podéis ver más claramente es un modelo, si yo no me equivoco, LTM 1350. Está haciendo algún tipo de trabajo en la cubierta del fondo norte. Lo único que he podido comprobar también es que han puesto todas las extensiones de las riostras en el lateral de Padre Damián. Así que empezaré el recorrido a partir de aquí a ver qué novedades hay. Este gancho que veis aquí es de la grúa de la izquierda. Otra grúa, ya digo, que me imagino que habrá izado una cesta y que estarán trabajando ahora mismo en la cubierta de este fondo norte. Aquí parece que en cuanto vuelvan del desayuno van a ponerse a hormigonar las ménsulas. Y estoy viendo algún camión de distribución de catering, así que no sé si tendremos hoy también visita importante. Ya estamos en Padre Damián. La visita ilustre de ayer fue la de Raquel Peña, como bien destapasteis vosotros, vicepresidenta del Gobierno de la República Dominicana. De hecho, si os metéis en su cuenta de Twitter, publicó un par de fotos con Florentino Pérez. Y ahí podéis ver ya las 22 extensiones de las riostras, todas instaladas. Y ahora falta por instalar las vigas de atado entre las mismas. Siguen colocando vigas nuevas en el lado norte del nuevo edificio. Han subido también las plataformas del pilar de hormigón. Si yo no me equivoco, están hormigonando en el Torreón Sur. Al menos se ve el brazo de la bomba de hormigón. A ver ahora desde Concha Espina qué es lo que se puede ver. ¿Qué tenéis? Más material para el nuevo edificio. Ahí podéis ver las 22 extensiones de las riostras y de hecho han colocado ya alguna viga de atado. Efectivamente, están hormigonando la última planta del Torreón Sur. Y un poquito más al fondo podéis ver las 22 extensiones de las riostras. Ya estamos delante de la tienda oficial del Real Madrid. Aquí siguen trabajando en las viseras.
parece que van a poner esa viga de color gris. Estamos al lado de la Torre B, ahí podéis ver los cuatro puntales, pontones o agujas. No sé qué nombre os gusta más. Me sigue pareciendo extraño que no haya ninguna grúa grande para bajar los carros, los cubos y las escuadras. Da la sensación de que no lo van a hacer esta semana y el próximo partido en casa es el domingo 28 contra el Sevilla. Ya estamos en el lateral de la Castellana. Y siguen haciendo algún tipo de trabajo en esos travesaños, pero no se ve mucho más movimiento. Ahí siguen con la instalación de andamios entre las vigas de la corona. Estamos al lado ya de la Torre C. Aquí tampoco hay ninguna grúa grande, así que los elementos del mecanismo izado todavía no se van a bajar. Lo único que me cuadra para que no bajen todavía los cubos y los carretones es que no hayan terminado de arriostrar la tercera y cuarta cercha, y hasta que no lo hagan al 100% no van a bajar nada. Las piezas que trae este camión me imagino que van a ser para terminar de arriostrar las extensiones que han instalado el padre Damián. Son las 12:30 y termino aquí en padre Damián el recorrido de hoy. Ya habéis visto que es este punto donde se concentra la mayor actividad de las obras. Me sigue sorprendiendo lo de la Castellana. No hay grúas grandes que permitan bajar todo el mecanismo de izado de las grandes terchas. Así que habrá que seguir esperando. Yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana y que tengáis un buen martes. Adiós.